Memos. Visite help.ea.com/es, elija el juego con el que necesita ayuda y seleccione la opción contacto que aparece al final de la página para que su petición de soporte comience. Si llama para abrir un caso nuevo, por favor presione 1. Si llama en relación a un caso ya existente, por favor presione 2. Si su caso está relacionado con FIFA, pulse 1. Si es con Battlefield, pulse 2. Por favor, espera al próximo agente disponible. Su tiempo estimado de espera es de 45 minutos. ¡LOL! Hola, mira, soporte técnico electrónica. Si no me es Susana, ¿qué te puedo ayudar? Hola, buenas tardes, Susana. Mira, es que estoy teniendo unos problemas aquí con el FIFA. A ver, espera, a ver, ahora, así, ahora mejor. Sí, es que el iPhone este. Que el FIFA, que me está echando de los servidores, o sea, durante el partido. Échame, al acabar el partido, dime que me desconecté. Y estoy, o sea, está quemando maquiles monedas del food draft y todo esto, pero a fuego, ¿eh? ¿Siempre cuando finalizas el partido? En el modo food normal, digamos, en temporadas online, sí, o sea, ahí acá, según acaba el partido, coge y di, o sea, quedase como cargando y sale que perdí la conexión y que, y luego, llévame al menú y en el menú dice que, o sea, que me desconecté, 0-3, derrota y no me da monedas, o sea, méteme además la penalización esa de que luego te dan menos monedas. Y, o sea, que ganas y te echa, y encima te dice que te penaliza porque te ha sido tú. Y quítame contratos de los jugadores. Y quítame los contratos, además, de los jugadores. Sí, eso lo entiendo, te pido disculpas por las molestias. Yo las consecuencias las conocemos, no te preocupes. Pero la pregunta es que yo necesito datos concretos. Es sí. Decir, una vez que tú ganas, ¿es cuando te echa y te dice que has perdido y te penaliza? ¿O pierdes y te echa? No, o sea, da igual el resultado. Da igual que gane, que pierda o que empate. O sea, lo mismo, vale, es lo que quiero saber. La cuestión ya que... Ya al acabar el partido, eso en modo temporada, ¿eh? En modo temporada, según acabo el partido, sea cual sea el resultado, 0-3 me pon y o sea, 0-3 porque me echa, o sea, dime que me desconecté. Tengo lo todo grabado, además, ¿eh? O sea, grabélo y todo porque dije, a ver si luego va aquí a decir esto que es mentira o algo, pero, o sea, está, es que... No, para nada, te creemos perfectamente porque este caso ya lo tenemos relatado, los especialistas ya están trabajando en ello, el problema es el servidor, ¿vale? Ah, vale. Sí, eso vale, sí. Servidor cargado. Claro, luego sale la web oficial el 18, lo mismo, todos conectáis en el mismo momento, sobresaturado. No funciona correctamente, lo mismo empezó a pasar ayer cuando sacamos el juego. Todos queríais conectar al mismo tiempo, todos queríais tradear, es súper comprensible porque es normal, sois claro. Superviciados. Claro, al principio yo cuando hay que de caña, claro. Claro, es que el servidor tiene que acoplarse a todos los clientes y por ahora van trabajando en ello de cómo hacer para que no se caiga el servidor y el fallo este que tú estás teniendo. Déjame que investigue tu cuenta, compruebo el DNS, cómo lo tienes, porque es muy probable que hayas perdido muchísima conexión y tenga que mandarte pasos de conectividad para subsanar los fallos. Ah, con lo cual, claro, vamos a ver si no se ha desconfigurado la consola ante todo, porque si el servidor está ahora en mantenimiento y trabajado también y con tantos clientes es posible que la consola pierda los puertos abiertos o que no los haya aceptado, porque no son los mismos puertos que FIFA 15, ¿entiendes? Sí. Puede haber varios factores influyentes, pero el caso es que el DNS no haya bajado el mínimo para que yo no tenga que requerirte estos pasos. Déjame que lo compruebe y te voy informando, ¿vale? Mediante las cosas que vaya viendo. Vale. Dime el email, anda. El email, espera. Sí, porque es que además ya tuve por ahí por los foros estos de A y todo y algo había leído. Digo, pero déjame llamar porque del food draft también echó me y dije, hostia, es que ahora quedo sin monedas aquí, quedo sin nada, estoy más pelado que pelaín. Ya, lo entiendo, vamos a ver, porque en este caso también compensamos excepcionalmente con un pack de oro premium, ¿vale? Que te lo voy a dar también. Creo que sí. Vale, mira, voy a investigar tu cuenta y voy a comprobar que todos los datos que se requieren para poder jugar correctamente estén activados. Vale. Como el inicio de verificación de sesión, que sí que lo tienes. Sí, eso lo hice ahora ayer o antes sí, de ayer. Pero eso es imprescindible, claro. Y a ver. No sé. Correcto, todo. Dime, voy a entrar en tu foto.
Sí, es que la cosa que además que, o sea, durante el partido va perfecto, o sea, no se laguea, no pasa nada raro. Los tres rayines de latencia, carga todo perfecto, y la movida ya, iba a decir la putada, pero bueno, estamos hablando bien. La movida ya al final, siempre. O en el food draft durante el partido, que ahí ya sí que dije, tengo que llamar por teléfono, porque ahora, porque claro, es con lo caro que ya entrará ahí, pues por eso. Sí, lo entiendo. A ver, estoy investigando la cuenta, ¿vale? Vale. Tú echa un vistazo ahí bien, a ver si hay manera de arreglarlo. Un momento. Tranquila. La última vez que te ocurrió, chino, ¿sabes qué pasa? Que me estás resfriando y es lo que hay. Chino, ahorita está hablando. Normal. Ya, pero por lo menos a ver si me pongo mala del todo y no vengo a trabajar. Claro, agarras una baja, una bajuca ahí. Claro. No me sirve, mira, tengo libre, así que puedo estar mala en casa. No, pero en casa no se puede estar malo, joder, hay que estar malo en tal caso entre semana y, oye, los fines de semana hay que descansarlos. Sí. Ya te digo, que mañana me veo con té y con manta. A ver, aquí, ¿la última vez que te sucedió esto fue hoy o ayer? ¿Por? Ahora mismo, no, fue ahora hace un, o sea, ahora, no sé, 20 minutos, lo que tarde, lo que llevo en espera. Vale, lo pongo como hoy. Lo compruebo. Jesús. Andale, perdón, disculpa. No, tiempo de dejarte en mute. No te preocupes, ne, faltaría más. Ay, esto es buena señal. A lo mejor tengo fiebre y todo. Meca. Ay. Ay, broma, a ver. Vale, el último partido que me pone que fue a las 3:51, perdiste 0-3. ¿Eso fue correcto o fue cuando te salió el mensaje de error? No, fue, o sea, si es 0-3 es porque me echó seguro, porque hoy todo lo que jugué echóme, así que... Vale. Y fue, no, y es que el último tuvo que ser ahora mismo, o sea, sobre las 14, o sea, sobre las, sí, no, sobre las 16 y algo, 16:40 o 16:45, tiene que estar por ahí más o menos. Ahora sí estoy mirándolo. De food draft, si te deja pinchar por ahí, tiene que salir lo del food draft o lo que sea, pues ahí. Vale. A ver, ya está. Pues sí. Después de haber investigado los registros de tu cuenta de Ultimate Team, parece ser que sí que tengas un problema potencial con la conexión, con lo cual te voy a mandar los pasos de conectividad, ¿vale? Me los sigues. Intenta hacérmelo con el cable, no lo hagas por wifi. Dámela por cable. Sí, vamos a comprobar que sea el wifi, ¿vale? A ver si por cable te llega y no tienes estos fallos. Vale. En la parte de los puertos, lo más sencillo que puedes hacer para no agobiarte es llamar a tu proveedor de internet, Movistar, Vodafone, etcétera, y les cantas los puertos y ellos que comprueben, solamente que comprueben que estén abiertos. No les digas de tocar porque luego te pasa como a otro que luego nos llama, nos dice que necesita otros puertos, así que solo dile que los controle, que estén abiertos. Vale. Que están cerrados, que te los abran. Vale. Y en el caso de que al volver a jugar, antes de volver a intentar jugarlo, haz como el router, ¿vale? Cuando se resetea el router, se desconecta, ¿verdad? Hazme lo mismo con la consola. Una vez que has seguido todos los pasos, me la desconectas de la luz 10-15 minuticos, luego la enchufas y vuelves a probar a jugar. Que te vuelve a suceder lo mismo, antes de contactarnos me tienes que subir un archivo que es la WOTRACE, que te lo explico también en el email, ¿vale? El último paso. Ah, vale. Eso me lo tendrías que hacer con un portátil o un ordenador de mesa, con la conexión de tu casa, ¿vale? Para que podamos tener los paquetes exactos de la conexión, para ver si realmente la pierdes al conectar con el servidor o a la respuesta del servidor, ¿vale? Ah. Eso lo podremos ver con ese archivo. Vale. ¿Vale? Eso que me lo mandes todo por mail, ¿no? Eso lo mando todo por email. Vale, guay. Te compenso también con un pack, como te he comentado, por el proceso y por el fallo que estás recibiendo. Pero méteme un pack de esos que salga Ronaldo, o alguno de estos caros. Ya, eso estaría guay, pero ¿sabes quién decide eso? Eso lo hace el servidor, amigo. Ay, Dios, el servidor. Sí, el servidor, es como la vida, él decide. Está la película esa, ¿cómo se llamaba? Era El Ojo o algo así, que él era más listo. ¡Oh! O la de... ¿No la has visto, la de Avengers 2? Sí, Los Vengadores. Claro, Avengers 2 también sale, que es súper mega inteligente. Pues yo me imagino a nuestro servidor igual, él decide. Hace lo que quiere con los packs. Sí. Normalmente suele dar bastante sida, en general. O sea, que ahí tampoco podemos hacer nada nosotros. Ya te lo he pasado.
Vale. Perfecto. ¿Y qué más? A ver, por aquí. Vale, lo demás ya está todo informado. Pues te mandan el email, como te he comentado. Si quieres, lo que puedo también hacer para completar tu ficha es poner tu nombre. ¿Quieres que lo ponga o la prefieres dejar como está? Ah, no, no, ponlo si quieres. Vale, la cuenta está completa, estos datos no se van a usar, ni se te va a llamar, ni mandar publicidad. Simplemente es en el caso de que necesitamos reconocerte o verificarte y no tuviéramos otro medio. No, no, a ver, es que... Mira, ya me llegó aquí el sobre, o sea, acabo de entrar y salimos aquí el sobre ya. Perfecto. Anda, tocó un malísimo, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Play 4, ¿no? Sí, claro, sí. Vale, ahora mismo te mando los pasos de conexión, ¿de acuerdo? Vale, guay. ¿Eloy? Vale, perfecto. Venga, pues muchas gracias por tu comprensión y espero que todo funcione a la mil maravilla. Vale, venga, gracias. Si no, nos llamas. Venga. Gracias a ti. Hasta luego.